Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Aquí tengo el P30 Pro, que se está cargando la presentación, pero aquí lo pueden ver. Tengo mucho que decirle de este dispositivo. Acabamos de ver la presentación, pero un video así rapidito. Si quieren ver la presentación, Gabriel la hizo, se la voy a dejar aquí debajo para que la vean. Pero voy a hacer una corta aquí comparación preliminar de lo que es el zoom, para que ustedes tengan una idea de lo que es el zoom en esta cámara. Miren, entro y tiene algo que presentaron que se llama el Dual View. Tú puedes grabar un video, eso es una de las características también, no la que le iba a mostrar en este video, pero miren cómo yo puedo grabar dos videos al mismo tiempo usando dos cámaras. Eso para mí es innovación, mi gente. Yo puedo tener distintos zoom, una más cerca, vean eso. Y yo al mismo tiempo esto está sucediendo y uno está con el zoom hasta donde llega y el otro está desde lejos. Miren eso. Y puedo grabar un video así, señores. Esto me llama mucho la atención y me gusta. Miren, súper interesante esta función, pero no fue esa la que le vinimos a mostrar aquí. Vamos a ver si lo cambiamos aquí. Sacamos el Dual View, vamos a la foto normal. Aquí tenemos el iPhone X. Y algo bueno de la inteligencia artificial es que te detecta la escena que tú quieres. Por ejemplo, el Huawei P30 Pro, como se dan cuenta, aquí me está dando la opción de retrato automáticamente, sin yo tener que cambiarlo a retrato. Pero como pueden ver, el retrato es distinto. Ahora vamos a quitarlo porque quiero darle zoom 10X. Y voy a tratar de tomar la foto también con el zoom 10X. En el iPhone, que es un zoom óptico. Vamos a ver. A ver, yo lo voy a hacer y voy a tomar la misma foto. Vamos a ver qué buscamos. Ok, aquí podemos ver zoom 10X con el iPhone. Ahí le tuve que bajar el brillo para que se vea bien. Y ahí tomo la foto. Y vamos a ver zoom 10X con el nuevo Huawei P30 Pro. Miren eso. Ok, es un poco difícil para mí capturar ambas imágenes, pero miren la diferencia. Señores, este es el preliminar, ok, esto no es, todavía falta para yo poder hacer una buena comparación, pero miren esas dos fotos. Se ve súper clara la diferencia en uno y en otro. O sea, aquí hasta se ve como hasta más movimiento. Y si se dan cuenta, o sea, si recuerdan cuando lo hice, ahora mismo que lo acabo de hacer, con el P30 yo me estuve moviendo aún más que con el iPhone, pero el iPhone tiene menor estabilización para esta foto y por eso es que se ve de esta manera. Bueno, señores, fue súper difícil, pero aquí he logrado capturar la misma foto con un zoom X10. Difícil mostrárselo aquí, el brillo al máximo en ambos. Y aquí claramente, José, tú puedes ver la diferencia. ¿Cuál te gusta más? Del lado izquierdo. Obviamente tiene mejores colores, más detalles. Y si acerco, mira, dándole acercamiento, qué horrible se ve aquí. Y aquí todavía tenemos, mira hasta dónde lo puedo acercar. Mira, fíjate, todavía tenemos una muy buena foto con el zoom 10X. Ahora, esto es una prueba preliminar, señores. Yo como quiera mañana vamos a estar con los dos teléfonos ya tomando fotos en todas partes y viendo cómo es cada uno. Aquí podemos ver otra foto y en verdad es clara la diferencia. O sea, un zoom mucho más potente. Y solamente estoy usando el zoom 10X. Recordemos que el iPhone tiene 2X óptico y tiene 10X digital. Este tiene 10X óptico y creo que 50 digital. Creo que son 10 óptico, ¿verdad? O sea, la diferencia es clara. Ahora, si yo trato, miren aquí. Por ejemplo, yo puedo venir aquí. Fíjense que aquí yo tengo 1X, 10, 3X. A ver, en retrato no. Normalmente 10X, miren ahí. Ahí estamos en 10X. Y yo puedo aún ir más. Hasta 50X. Obviamente aquí no tengo la distancia para poder demostrar eso. Todo se ve horrible así, pero ya ustedes pueden darse una idea. Vamos a seguir comprobando por aquí a ver si la foto que subió Huawei son fotos reales. Miren aquí en 5X, qué bien se ve. Ya hay un acercamiento.
ver otro ejemplo de lo que es el magnífico zoom. Aquí tienen una Torre Eiffel de aquel lado y ella ha estado mostrándome qué tan lejos puede llegar. Miren, miren lo lejos que es. Tiene 10 veces zoom híbrido y después se va al zoom digital. Y miren cómo le está haciendo el acercamiento. Yo aquí le voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean y le voy a poner un iPhone al lado para ver hasta dónde llega. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, oh, ¿cómo se vería? Can you take a picture of the... Mira, mira, mira aquí. Yo pongo aquí al lado y miren la, lo lejos que es. Entonces, si capturo la misma foto... Can you go to the maximum and just compare the two? To the maximum? Yeah. And like, try your best. Exacto, yeah. And now, let me see. Miren aquí. Una buena idea para que se den cuenta, espérate. Ok, el de 10 veces y el de 50. Y mírenlo aquí en comparación al iPhone. A ver, yo tomé una de 10. Esa es la máxima. O sea, lo estamos haciendo aquí tratando de capturar la mejor foto. Can you go to the other one? Mira esa, más o menos la misma distancia y se puede ver la diferencia, la nitidez en el P30 Pro. ¿Qué tú piensas, José? No, increíble. Sorprendente, no, no. Sorprendente. Sí, sí, sí. No te va a cambiar ya el iPhone ya. Cálmate ya. Ya te he dicho. Thank you very much.